Buenas noches.
Don Ever, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya casi damos inicio. Solo esperemos que se conecten un poco más. No sé si ya pasó la lluvia ahí por donde ustedes. Está por Aún llegar. no. No, ni siquiera ha llegado. Está por llegar. Solo los vientecitos está dejando venir. No, no, tampoco. Aquí sigue lloviendo. Sí, fuerte. Ya pasó lo más fuerte. Ok, acá medio se escuchó algo, pero vengo llegando y no había mucha lluvia. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Estamos en nuestra novena clase del curso de Excel básico y en esta ocasión vamos a hablar o vamos a comenzar a manejar la parte de el administrador de nombres o administrador de datos. Quizá por el momento no van a encontrar una como una aplicación bien directa o efectiva o eficiente, como lo quieran ver, de esta herramienta, pero se van a dar cuenta más adelante si ustedes siguen trabajando o siguen avanzando en los cursos de este centro de formación, que le van a encontrar mucha utilidad a esta herramienta a medida lo vayan combinando con otras funciones, ¿verdad? El administrador de datos o el administrador de nombres nos permite crear rangos, celdas, valores, de tal manera que nos facilite lo que es la información que tenemos relacionada muchas veces en tablas, ¿verdad? En tablas, en celdas, en un rango de celdas. Y podemos colocarle, ¿se recuerdan el día de ayer que veíamos un rango de celda donde le colocamos la función suma? Entonces podemos colocarle a ese rango de celda un nombre y podemos utilizarlo en diferentes partes de de las hojas que manejamos dentro de un archivo.
Voy a abrir una pequeña presentación que tengo por acá y lo vamos a ver. El objetivo de esta clase o de esta sesión es que ustedes conozcan la herramienta administrador de nombres y se la puedan asignar a un conjunto de datos, como ya les decía, ¿verdad? Se lo puedan asignar a una celda, a un rango de datos de manera de columna o manera de fila, ¿verdad? No sé lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de comenzar en esta parte, me gustaría comenzarles a inculcar un tipo de pensamiento que facilita mucho el tema de la creación de aplicaciones o de tablas o situaciones de ese aspecto en Excel, que es el pensamiento desde un punto de vista como una base de datos, ¿sí? Una base de datos que me permita tener diferenciados los diferentes elementos que se pueden trabajar en una base de datos, ¿verdad? Muchos programadores o muchos ingenieros en sistemas entran en discusión porque dicen que trabajar, o sea, que crear base de datos en Excel no es correcto, ¿verdad? Sino que para eso existen los programas que ellos manejan en su momento para crear bases de datos. Pero podemos manejar el concepto. En una base de datos, podemos tener lo que son formularios, ¿sí? La tabla madre o la tabla base de datos. Podemos tener reportes, ¿sí? Consultas y por ahí una tabla o una hoja de parametrización, donde vamos a colocar toda aquella información que me va a servir para poderla relacionar dentro de las diferentes fórmulas. El formulario me va a servir para poder ingresar la información, sin que el usuario o alguna persona logre ver la tabla madre. Y de la tabla madre vamos a sacar los reportes y las consultas que se pueden crear para poder crear contenido en base a esa información que capturamos por medio de el formulario. Pero por el momento les dejo este pensamiento, ya que más adelante lo vamos a estar desarrollando, lo vamos a estar viendo de una manera más práctica, ya para que como comencemos a poder tener esa figura cuando creamos aplicaciones en Excel. Entonces, los administradores de nombre los podemos trabajar a nivel de una tabla, o sea, es decir, que toda la tabla tenga un nombre. Pero para esto hay que construir, para que la tabla tenga un nombre, hay que ocupar una herramienta que se llama tabla avanzadas, que también hay dos clases para poder aprender mucho o poder aprender respecto a tablas avanzadas, pero no deja de ser un administrador de nombres, ¿sí? Y podemos tener administradores de nombre para una celda, una columna o una fila, ¿sí? O una fila. Entonces vamos a ir comprendiéndolas de la misma forma. Por ejemplo, el administrador de nombres lo podemos encontrar en la parte de el menú de fórmulas, submenú administrador de nombres, ¿sí? Submenú administrador de nombres. ¿A dónde va a estar? Vean, lo tengo acá en fórmulas y acá dice administrador de nombres. Al aperturar el administrador de nombres, acá tengo una ventana donde tengo la opción nuevo, ¿verdad?
Acá para crear, como dice la palabra, para crear un nuevo administrador. Y una vez creado, me va a dar el, porque le tenemos que poner un nombre al administrador, los valores que se van a considerar en ese administrador o el rango de celda, el rango de columna, filas. Digamos, una breve explicación de lo que va a componer ese administrador de nombre y si lo vamos a aplicar a la hoja o lo vamos a aplicar a a todo el libro, ¿verdad? Si solo se va a practicar en una hoja o se va a aplicar a todo el libro. Entonces, el administrador, como les decía, voy a proyectar esto para que se vea mejor. Puede ser un rango de una celda, por ejemplo, vean que a este rango que va de C a D, le podamos llamar Carlos, que hace referencia al salario de Carlos, y combinado con las funciones o con las fórmulas, ya no es necesario escribir de C1 o dos puntos a D1, por ejemplo, sino que solo le ponemos el nombre. Entonces, como la idea del administrador de nombres es facilitarnos la información, procuremos colocarle nombres a ese administrador breves, cortos y sobre todo utilizar un estándar. Es decir, que todo vaya en mayúscula, que todo vaya en minúscula. Y esto no pueden comenzar con símbolos o no pueden comenzar con números. Sí puede comenzar con un guión bajo y un número, ¿verdad? Pero directamente con un número les da un error. Y a veces, cuando elegimos un nombre, resulta que ya existe un nombre de una función de Excel, por lo cual a veces nos da error o no nos permite pasar. Entonces, cuando le coloquemos un nombre, busquemos un nombre corto, ya que si le colocamos un nombre largo, mejor sale más fácil colocarle el rango, porque en el rango tenemos aproximadamente 7 caracteres y la idea es buscar un nombre más corto que los 7 caracteres para que se nos haga fácil el cálculo, la digitación. El recordatorio de ese nombre. Acá tenemos un ejemplo como un administrador de nombres en filas, un rango de filas, donde toma los valores que está en C y D, ya sea la C1 o D1. Tenemos un administrador de nombres que toma el dato de una columna que habla el monto de la planilla, digamos, de todo el mes de enero, de C5, digamos, a C9. O puede tomar de un rango de celda, ¿verdad? Que aquí está tomando dos columnas. Bueno, se ha creado el administrador de nombre por columna separado, pero cuando vean, cuando aplica la suma, dice que sume enero y febrero, o sea, es decir, está sumando estos dos rangos que están aquí, ¿verdad? Me voy explicando hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Quizás con la Ninguna. con el ejemplo, ¿verdad? Que se va a comprender un poquito mejor, ¿verdad? Bien. Mandaría las tablas. Sí, ya te la mando, ya se la mando. Es que me gusta primero dar el preámbulo, porque así obtengo su atención, ¿sí? Obtengo la atención de lo que quiero darle como preámbulo, ¿verdad? Porque si no, me imagino que se van a poner a revisar o a juguetear con la tabla. Cuando creamos el administrador de nombres, vean, digamos, le vamos a dar administrador de nombres, ¿verdad? Acá. Le vamos a dar nuevo y nos va a aperturar esta ventana. Esta ventana, como les decía, me va a poner el nombre, me va a pedir un nombre del administrador. ¿En qué ámbito lo quiero aplicar, verdad? Si solo a todas las hojas que tenga el libro o solo a alguna de ellas, un breve comentario como dando una explicación breve y clara y que se comprenda solo con leerlo de lo que estoy tratando de calcular con ese administrador, y acá el rango en que está aplicado o a lo que aplica este administrador, ¿verdad? Este administrador que está aquí. Y como les decía, por ejemplo, acá hemos creado un administrador que se llama is,
y lo podemos hacer dinámico o lo podemos hacer relativo. Aquí estamos digitando de una sola vez el dato, que sabemos que, aquí está malo, ¿verdad? Pero sabemos que la tasa del seguro social para el empleado es del 3%. Entonces, aquí se vuelve absoluto porque si cambiamos la tasa, tenemos que venir a cambiarla acá porque no hace referencia a una fila, a una celda. Y relativo es cuando le ponemos la ubicación de la celda. Entonces, con esto tenemos esa parte. Gracias. Bien, entonces con este preambulillo, con esta breve introducción, hoy sí les voy a proceder a enviar el archivo. Solo déjenme descargar. Déjenme conectarme al WhatsApp web que no estoy conectado ahorita. Más tardecito vamos a revisar, a ver cómo vamos con la con la plataforma. Quiero ver el grupo, no lo encuentro. Acá está. Le voy a llenar la encuesta. Ok, aquí está la encuesta y les voy a mandar ahorita la presentación. Llénenla, o sea, apliquen la encuesta cuando la hayan descargado, ¿verdad? Bien, me validan si la han logrado descargar. Valídenme si la logran ver. Bueno, descargar, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos 10 estudiantes. Bien, como les explicaba, el administrador de datos, borren esto que dice nombre, ¿verdad? Bórrenlo. Para los que están practicando, por ejemplo, acá tengo, si ustedes notan, la sumatoria de esta columna. Y lo he aplicado acá, ¿verdad? Y tengo que la sintaxis es el nombre de la función y el rango, ¿verdad? D7, D13. Entonces voy a crear un administrador de nombres que me reconozca solo con el nombre, o sea, le voy a poner SB o sueldo base, no sé.
Y solo con escribir esa palabra y combinarla con la función, en vez de ponerle el rango de 7, de 13, le voy a poner SB, por ejemplo. Y él va a asumir que va a sumar este valor, este rango que está acá, ¿verdad? Este rango que está acá. Entonces me voy a ir a fórmulas. Voy a abrir administrador de nombres. Y voy a crear uno nuevo. Como les decía, el nombre que voy a crear debe de ser breve y corto porque la idea es ganar tiempo con la digitación, porque si no sale más fácil poner el rango, ¿verdad? Acá otro debe ser el estándar que debo de utilizar para no confundirme, o sea, todo en mayúscula o todo en minúscula, o ustedes sabrán un estándar que les sea más fácil manejar. Para este administrador de nombre lo voy a llamar SB, que significa sueldo base, y el ámbito en lo que lo voy a aplicar puede ser en todo el libro que tengo abierto ahorita o en alguna de estas hojas, ¿vean? Para no complicarme, lo voy a poner en todo el libro. Entonces tenemos que el administrador de nombre se llama SB y el ámbito es en el todo el libro, ¿verdad? Lo puedo invocar tanto aquí como en otra hoja, siempre y cuando sea del mismo libro. Le voy a poner una breve descripción o comentario y le voy a decir que acá es sumatoria total del sueldo base. Digamos, tratamos de dar instrucciones de que queremos sumar un rango específico del sueldo base. Y acá me pide qué rango o qué valor o qué celda va a comprender este administrador de nombre. Aquí por default me dice que F16 porque por acá tenía el mouse cuando le di, cuando aquí tenía el puntero cuando activé el administrador, pero sería de la siguiente forma. Vean, selecciono. Aquí si se recuerdan está el nombre de la hoja y el rango de D7 a D13. ¿Qué me está diciendo? Que este administrador va a tener los valores que se encuentran en ese rango. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Tienen preguntas? No, todo bien. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Exacto. Sí. Entonces, veamos, ¿sí? Veamos lo siguiente. Le doy a aceptar. Y aparentemente no ha sucedido nada. Me voy a administrador de nombres. Y acá lo tengo. ¿Qué puedo destacar? Vean. Este simbolito que está acá, que es una cuadrícula con de tres filas y en medio tiene es como una tablita de 3x3, pero en medio tiene las dos primeras filas, las dos primeras celdas coloreadas. Ese símbolo me está diciendo que es un administrador de nombre, o sea, una función que ha sido creada por nosotros. Acá me dice los valores que está tomando, ¿verdad? Como ahorita tiene estos valores, 1424, 933, esos son los valores que está tomando, que hace referencia a este rango que está acá, donde dice se refiere, a este rango que está aquí. ¿A dónde está aplicado? En todo el libro, ¿verdad? Todo el libro que tenemos abierto. ¿Y qué significa ese administrador de nombre? Significa sumatoria total del sueldo base, ¿sí? Bien. Le doy cerrar y cómo lo aplico. Vean cómo lo voy a aplicar. Acá tengo una sumatoria, como les decía, con este rango, utilizando la función suma y respetando su sintaxis. Pero acá lo que voy a hacer es darle igual suma. ¿Cómo se llamaba el administrador? ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? SB. Sí, SB.
SB. SB. En vez de colocar el rango, voy a colocar el nombre SB. Y si ustedes notan, ya se me activó, miren. Se me activó acá y acá me dice, tengo un administrador de nombre que se llama SB, que significa que va a sumar el total del sueldo base. O sea, comprendemos que es este rango de acá, ¿verdad? Cierro paréntesis y le doy aceptar. Entonces aquí creé, ocupé una función suma y en vez de colocarle el rango, le he colocado que el administrador de nombre, que significa SB, que hace lo que toma todos los valores de este rango de acá. ¿Se ha comprendido por el momento? Sí. Muy bien, lo que quieran practicar, practíquenlo. Y mandan evidencia. Traten de crear este administrador. Muy bien. Aquí ya lo hicieron rápido. Ya Alan y Xavi han enviado. Muy bien, eso me demuestra que se ha entendido lo que estamos trabajando. Miren, el administrador de nombre, hay que tener mucha creatividad, porque si no se puede volver más complicado de lo que puede hacer una solución. O sea, en vez de crear una solución, vamos a crear un conflicto o un problema. Entonces, hay que tener cuidado cuando lo aplicamos. Bien, aquí hemos creado un administrador de nombres en base a columnas. Vámonos a la siguiente hoja y vamos a crear un administrador de nombre donde el dato se encuentre en una celda y que se vuelva dinámico, es decir, que si yo cambio el dato de aquí, también se cambie en el administrador del nombre. Entonces veamos lo siguiente. Voy a crear un administrador de nombre que se llame is y que calcule, no, y que ese administrador de nombre tenga el valor de la tasa de descuento que el empleado debe pagar con su dinero para el seguro social. Me posiciono de preferente donde la voy a aplicar, ¿verdad? Me voy a administrador de nombres, le doy nuevo y le voy a escribir. Si les aparece eso, es porque ya existía un precedente antes, ¿verdad? Y le voy a escribir is. En esta ocasión, lo voy a escribir todo en mayúscula y le voy a decir que se trata de la tasa del IS que paga un empleado. Ahí tengo una descripción breve y rápida de lo que es una descripción breve de lo que es este administrador de nombre. Como le quiero colocar el 3%, me ubico en la celda. Y me dice que este administrador de nombre está tomando el valor de 3% de la celda J7. Le doy a aceptar. Y como que no ha ocurrido nada, ¿verdad? Aquí tengo el administrador de nombre para asegurarme que lo hice bien. Y le doy cerrar. Entonces, de una manera natural, voy a hacer el primer cálculo aquí abajo, ¿verdad? Calculo
el dato del seguro social para este sueldo, ¿verdad? 1424 y me dice que es 4272. Para los que manejan información de la planilla, está claro que hay un monto máximo de $1,000 en el cálculo del cuento, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a complicar con eso. Lo que queremos aprender es a utilizar la administradora. Entonces acá lo multiplico, en vez de multiplicarlo por el 3%, lo multiplico por la palabra IS. Y vean, aquí me aparece. Y me dice que es la tasa del IS que paga un empleado, ¿verdad? Le doy Enter y hemos llegado al mismo resultado, solo que con uno ha sido con fórmula y la otra ha sido con administrador de nóminas. Usted me va a decir, mire, pero fíjese que lo siento más corto con este. Sí, pero como le digo, muchas veces no es para hacer más fácil el cálculo, sino que muchas veces es para relacionarlo ya con tablas de otro tipo o con funciones más avanzadas que se ven allá en Excel avanzado. Pero por lo menos va a tener la noción de eso. Acá hemos calculado la tasa del seguro y acá vamos a calcular la tasa de la AFP. Creo el administrador de nombres, le doy nuevo, le digo AFP, lo voy a poner todo en mayúscula. En la descripción le voy a poner tasa del AFP que paga el empleado. Y le digo que el valor va a ser el que está acá. Le doy a aceptar, le doy cerrar y lo mismo, ¿verdad? El valor por la palabra AFP. Acá me lo invoca y le doy enter. Acá, como les decía, ha agarrado solo una celda. Si en dado caso, digamos que la tasa del seguro disminuyera, le doy 2. Y como está amarrado al dato que tiene en esta celda, prácticamente rápido cambia en este dato de aquí, ¿sí? Eso es lo que se llama un administrador de nombres con un dato dinámico. Lo vamos a dar en 3% y me logré explicar con esto. Sí. Bien. Entonces, practiquemos, ¿verdad? Muy bien. Alan llamando a su evidencia. Veo que lo está agarrando rápido. ¿Y más?
¿Quién más está practicando? ¿Alguien más está practicando o avanzamos? Avancemos. Bien. Ya son las 8:30. Veamos, estoy pensando algo. Miren, quiero crear un administrador de nombre. Veamos el siguiente detalle. Quiero crear una fórmula donde tenga el administrador de nombre. Como sabemos que el monto gravable, ¿verdad?, es el sueldo base menos el valor del seguro. Menos el valor de la AFP. Entonces quiero crear una fórmula con administrador de nombres acá. Podríamos hacer algo. Miren, hay que crear un administrador de nombres con este valor. Es decir, podemos llamarle PT de prestaciones, PTM si quieren, prestaciones mínimas. Prestaciones mínimas. Lo voy a escribir bien. Y aplicamos una ecuación donde diga, por ejemplo, para el primer caso, D7 menos PTM. Y nos tiene que dar el valor que aparece acá, ¿verdad? 1278.04. ¿Me he explicado cómo vamos a crear el administrador de nombre? ¿Se ha logrado ver? Bien, Sí. intentémoslo entonces. Sí, se logró ver. Bien, intentémoslo. Me voy a fórmulas, administrador de nombre, nuevo. Dijimos que le íbamos a llamar PTM, ¿verdad? Todo en minúscula lo voy a poner. Y es monto a descontar por prestaciones mínimas. ¿Qué valor va a tener estos dos? Miren, el rango de E7 a F7. Y le doy a aceptar. Cierro. Y aquí sería igual menos PTM. Vamos a ver si no me da error. Hay un desbordamiento. Entonces aquí tendría que ponerle una función suma PTM. ¿Lograron verlo? Practiquemos esa parte.
Pero vean, aquí hay una, hay como una desventaja, vean, porque este PTM es el rango de E7 a F7. Si lo quiero aplicar a la fila siguiente, no podría porque va a restar esto menos esto, ¿verdad? En cambio, aquí sí lo puedo reproducir. Miren, ¿cómo lo puedo reproducir? Copiándolo y pegándolo como fórmula. ¿Por qué? Porque multiplica este valor por el IS, que es el 3%. ¿Cómo podría ser una fórmula más dinámica para no estar creando un administrador de nombre por fila? Vamos a ver cómo lo podría crear. Sería. Aunque me parece un poco largo. Bueno, lo que no han llegado todo aquí, por favor, practiquen para mientras vamos a ver cómo lo podemos hacer más fácil. Para poderlo arrastrar. Por ejemplo, sería D7 menos D7 por is menos D7 por AFP. Y le doy enter. Entonces este de acá ya lo puedo arrastrar, miren. Y ya me da valores exactos porque tengo administradores de nombres que no se relacionan directamente con un rango de fila. Calculemos este último, por favor. Voy a convocar la lista. Por aquí hay un amor, miren. Ya casi terminamos esta sesión. Actualmente tenemos buena asistencia. Fíjense que somos 28. Y hay 25 conectados. Muy bien, Alan José Yul González. Presente. Alba Elizabeth Orellana Castro. Alba. Alba ya no se conectó, ¿verdad? Ya tiene tres faltas seguidas. Cuatro faltas, sí. Alma Muriel Lorenzo de Guevara. Aquí. Gracias, Alma. Damaris Verónica Alfaro Chávez. Damaris. Presente. Gracias. Douglas Rainero Castellano. Acá. Gracias, Douglas. Está bien adornado ahí, Douglas, ¿verdad? Edgar Alberto Díaz Ruiz.
Presente. Gracias. Edwin Alejandro Saldaña Estrada. Presente. Eunice Abigail Chávez García. Eunice. Ever Alfonso González. Presente. Francisco Alexander Acosta Flores. Presente. Harold Ivette Quintero Ochoa. Henry Alexis Lemus Guillén. Presente. Irene Patricia Campos Padilla. Presente. ¿Te resolvieron lo de la plataforma, Irene? Sí, sí, ya, gracias. Muy bien. Isaac Fermín Munguía Arano. Presente. Jaime Astul Coreas. Presente. José Saúl Chávez Cañas. Presente. Carla María Rivera. Loida Olimpia Sarabia Morales. Presente. Manuel de Jesús García Bonilla. Melissa Alejandra García Martínez. Presente. Melissa Paulina Mira Sánchez. Presente. Néstor Armando Monge Azucena. Presente. Norma Patricia Vázquez de Arrue, de Salarrue. Ahí nos está mandando una señal de telégrafo, ¿cómo se llamaba eso? Omar Alexis Godoy Jiménez. Raúl Edgardo Cerceño Vides. Presente. Remberto Arturo Ramírez Claro. Orlando, perdón. Presente. Sí, presente. Víctor Manuel de Jesús Rodríguez. Presente. Y Jocelyn Rocío Moreno Vanegas. Jocelyn. Muy bien. Entonces, acá hemos... la ventaja que lo que hemos creado hasta ahorita es que, como les decía, ¿verdad? Hemos creado un administrador de nombres con una variable constante. O sea, perdón, con una variable relativa o dinámica, ¿verdad? Que a medida cambiemos el valor que se encuentra en la celda que hemos seleccionado como administrador de nombre, así se van a cambiar los resultados. Y lo otro es que tratemos de tener la creatividad, porque si no nos tocaría estar creando un administrador de nombres por cada fila. Acá porque son cuatro, pero si tuviéramos 10.000 datos, nos tocaría crear 10.000 administradores de nombres. O sea, no buscamos esa funcionalidad con esta herramienta. Vamos a aplicar ahorita un administrador de nombre, pero con valores absolutos, es decir, que ya tenga un valor dado. Sería el mismo procedimiento, solo voy a copiar acá la información que está acá, y voy a crear uno nuevo, le voy a poner is guión bajo 2, y acá en vez de darle un valor de una celda, le voy a dar un valor numérico, o un valor ya absoluto, que se llama, que es el 3%. Le doy a aceptar, y acá sería este valor por is guión bajo 2
y ya me ha calculado el mismo dato. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo cambio aquí, no va a cambiar acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor se lo he dado con un, o sea, le he digitado un valor, le he dado un valor absoluto. Entonces hay que tener cuidado con lo que creamos. Le voy a dar administrador de nombres, voy a crear la AFP ahora, AFP-2, le voy a poner acá que es la tasa de la AFP que paga el empleado, y aquí la tasa sería 7.25%. Cierro y calculo este valor que está acá por AFP-2 y vamos a ver cómo le puse el nombre. AFP no lleva S. Y ya me calculo. Y luego lo reproduzco en toda la tabla. Entonces la diferencia con este y con este es que acá si cambia este valor, pues van a cambiar los valores acá, los resultados. Y en cambio aquí, si lo cambio, pues no va a haber ningún tipo de apreciación. Hagamos la práctica de este penúltimo ejercicio. Ya casi terminamos, solo faltan 10 minutos. Ya solo queda un último caso. Y para mientras mantén esa evidencia. En el valor absoluto, sí. En la celda que ese se refiere, ¿qué es que le vamos a poner? Digamos, si es el del seguro, 3%, con el símbolo, ¿verdad? 3 y el símbolo del porcentaje. Y si es el FP, 7.25%. Sí, hay que ponerle igual, ¿va? No, solo digita la cantidad, borra la información que tenga ahí y le digita la cantidad. Yo le puse el 3%, pero hay que ponerle comentario. Sí, el comentario este, si querés se lo pones, ¿verdad? La idea es que si lo ocupa alguien más, sepa de qué está tratando ese dato. Vaya, ya no te lo veo.
Un envío más. Ahorita solo Manuel ha participado. Alan. Bueno, y ya para terminar, póngame atención a esto. Imaginémonos que la tabla fuera ya un formato como estándar. Entonces la vamos a seleccionar, le voy a dar copiar. Como ya aprendimos los tipos de copiado, ¿verdad? Me voy a apoyar con copiar el formato. Sí, copiar el formato, quiero ver. Déjenme ver qué ocurre acá. Acá está, viene el formato. Y ya tengo el formato para llenar una nueva plantilla, ¿verdad? Entonces, vean lo que va a ocurrir. Voy a crear un administrador de nombres que me permita crear los encabezados, por ejemplo. Le voy a poner nuevo. Le voy a poner E, todo en minúsculo, ¿verdad? E, BZ de encabezado. Y le voy a poner aquí en descripción. Crea el encabezado de la tabla de planillas. Y selecciono este rango, ¿vean? Selecciono el rango del encabezado, ¿verdad? Entonces le pongo EBZ en todo el libro, crear el encabezado de la tabla de la planilla, le doy a aceptar y cierro. Entonces, como ya creé una copia de la tabla solamente con el formato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era esta opción de acá. Lo que voy a hacer es esto. Miren, igual EBZ, ahí me aparece. Le doy enter y vean lo que me creó. ¿Lo vieron? Todavía no pierdan, no me quiten la atención. Voy a crear, digamos que estos son los nombres de los empleados, ¿verdad? Voy a intentar crear este otro. Le voy a poner fórmulas, administrador, nuevo. Le voy a poner EP, EMP, ¿verdad? Que significa empleado. Le voy a poner lista de empleados. Voy a agarrar el rango y vamos a ver qué me resulta. EMP, enter y vean, ya tengo como la lista dentro de un administrador y si no quiero estar escribiendo todo ese montón de nombres, ya lo tengo como un administrador de nombres. ¿Se logró ver? Perfecto, entonces sí. Estos 2 minutos que faltan, practiquemos esta tabla, o sea, peguemos como, la copiamos, ¿verdad? La copiamos, luego buscamos un lugar vacío y le damos como formato y de ahí hacemos los administradores de nombre. Bien, rápido lo agarro acá, Alan. Imaginémonos que tengamos una base de datos enorme de nombres, ¿verdad?
Imagínense que para no estar digitando todo eso, podemos apoyarnos de eso que les acabo de enseñar recientemente. Bueno, entonces les dejo acá para que practiquen esto. Una pregunta, ¿cómo hago para pegarlo? ¿Cómo hago para pegarlo? ¿Solo le das igual? Le das igual y le pones el nombre de que le has colocado a la viñeta al administrador y ya te deja. Ahí sí va, le a ver, pones. Porque... ¿Hola? Valor me pareció, pero quizás algo hice mal. Sí, a veces, digamos, no sé si le pusiste el símbolo igual y le diste enter. Sí. Borralo y volverlo a hacer. A veces eso pasa. Ahorita. Borra el administrador de nombre, dale eliminar. Bueno, entonces les dejo ahí de reto de que, o de compromiso moral de que practiquen a... Y pues si quieren mandar la evidencia, lo hacen. No olviden avanzar con la plataforma. El día de mañana llegamos a la mitad del curso. Es decir, mañana tendríamos que tener llena ya las dos homeworks de la plataforma. Y de ser posible, sigan avanzando lo más que puedan. Ya llegamos, vamos a llegar a un fin de semana donde pueden ustedes sacrificar unas 2 horas, ¿verdad? Para avanzar con la plataforma o el tiempo que requieran para poder terminar. Si no hay más preguntas, pasen una feliz noche y primero Dios, nos vemos mañana. Buenas feliz noches. Noche. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. Noches. Buenas noches. Buenas noches.